Bueno, aquí el día de San Cayetano, el 7 de agosto, en la continuidad de la TVP, es un honor hacer un reportaje con Roberto Perdido. ¿Cómo estás, Roberto? Quisiéramos una reflexión de este día tan importante. De esta marcha, ¿cuál es el motivo? Bueno, buenos días a ustedes, muchísimas gracias por esto. La verdad que es muy importante esto, en el sentido de que si hay una cosa donde el pueblo tiene responsabilidad, es frente al hambre. El hambre no es guerra. Normalmente a San Cayetano se va a poner trabajo. Ahora pensemos un cacho, vamos a pelear con mucho más elemental el trabajo. Vamos a pedir lo mismo. Eso indica lo difícil que está la situación. Yo creo que está bien que el pueblo se ponga en la calle, se movilice, ya que no escuchan de otra manera que nos oigan de esta forma. Porque se ve que la otra manera con la que el pueblo tiene para expresarse, cuando lo reclama, lo pedido, no da bolilla. Bueno, así en la calle puede ser que el ruido le entre un cachito por algún oído y no se escuche un poquito. Yo creo que eso vale la pena, que vale la pena lo que los compañeros están haciendo hoy, que vale la pena el sentido de reclamar de esta manera al gobierno, porque es la única forma de conseguir justicia. Otro día pensaba, desde que se fue la dictadura, y tomaba una, porque esta mañana vi pasar 3-4 coches de seguridad privada. Me quedé pensando, si comparáramos lo que hay de fuerzas represivas entre ejércitos, policías, gendarmería, prefectura y seguridad privada hoy en día, y la comparáramos no con una fecha buena, mala, con el fin de la dictadura, hay muchas más fuerzas represivas hoy que en aquella época. Ahora, simultáneamente, si comparáramos la cantidad de pobres y demás, hay mucho más pobres ahora. Entonces, de esa lógica, donde hay más pobres y más represión, surge lo que está pasando. La respuesta a los problemas de la pobreza, la falta de trabajo, es esa. Y eso viene de hace años. Eso es lo que hay que hacer. Hay que trabajar todos los días en el sentido de la respuesta política, general y demás. Pero además hay que trabajar en otra cosa más concretita, en la producción concreta, en las cosas de cada uno, para que la mejora siga día a día. No dependamos todo del sistema, hagamos las cosas por nosotros mismos y con ese cambio lentamente vamos a alimentar los pueblos. Que van a venir seguro, pero cuando vengan, que tengan el tiempo de un pueblo organizado, un pueblo produciendo, un pueblo consumiendo lo que produce, es un pueblo que va a dar mucho eficaz en el mediano. Hoy hablábamos con Pablo Puebla también y queríamos llevar ese mensaje, porque mucha gente que nos mira por Facebook, que nos mira por todos lados, y no sabe realmente cuál es el sentido de la OLP u otras organizaciones como la CETEP. Piensan que solo es reivindicativo, que se trata de un corte, de una. Pero también estas organizaciones tienen producciones autosubjetivas, Estas picheras que ven acá, las estamos estrenando en los talleres nuestros, la matanza. Talleres textiles propios. Talleres textiles propios, que los compañeros están haciendo con los polvos y demás allí. Y así en todas las cosas, tratar de poner en marcha una producción propia que abastezca la energía del pueblo. Y esto vale sobre todo si pensamos en alimentos, posibilidad de hacer huertas comunitarias. Y es la forma, por una parte, de una mínima respuesta a la crisis para que el hambre tenga una respuesta propia, y de una forma de organización popular también. Yo creo que son caminos que hay que tenerlos presentes todos ellos. Hay que conectarlos. Sin abandonar acciones políticas, reivindicativas generales como la de hoy, u otras cosas que habrá que ir haciendo. Que son muy importantes. Sí, yo hablaba con sectores de clase media, nosotros hacemos un muy modesto programa gastronómico. Y íbamos a las ferias comunitarias, a los mercados tipo de abasto, ¿sí? Que es donde se puede comprar en cantidad y hacer compras comunitarias. Y sectores de clase media me decían, por lo menos queremos hacer esto para seguir siendo clase media. Bueno, es un poquito. ¿Por qué no piensan ustedes en el programa ese de gastronómico que tienen? De producciones propias. Producciones. Entonces empiecen a producir y esto lo producimos en la quinta de tal persona y este pollo viene de tal lado. Ahí está. Y vamos a llegar al chanchito. Claro, y llegar al productor que no le llega a nadie. Exactamente. En la provincia de Buenos Aires. Creo que por ahí va la cosa. Poner la solidaridad de los pobres con los pobres, de la organización del pueblo consigo misma, y de ahí preparar los actos. Ahí está, qué consejo, ¿eh? Qué propositivo. Ojalá funcione. Bueno, un saludo y seguimos en la marcha y esperamos a los otros compañeros. Por cierto, están por llegar, estaban hace un rato por 11. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas felicidades.